Joker, con el regreso de Cintia, pues, Cintia Macedo. La encontré en TikTok y me la traje. ¡Qué bonita! ¡Dios mío! ¡Mueve más la cadera que el pelo! ¡Por favor, Cintia! ¡Eso, Chalita! ¡Vamos! ¡Vamos, Cintia! ¡Mi Lucas se me movió el cerquillo! ¡Gracias, gracias! Gracias, señorita. Ya, oye, ya. Por favor, Cintia, tu lugar. ¡Vamos a la cola! ¡Hoy tenemos a Cintia Macedo, por favor! ¡Que venga Cintia Macedo! ¡Ahí está con su pasito tundido! ¡Cintia Macedo! ¡La única! Emilus, ¿por qué ha venido Susan Ochoa con otro vestuario? ¡No, no! ¡Es Cintia, Cholita, Cintia! ¡Chabutita! Yo soy Cintia Macedo, por supuesto, estas son mis caderas. Es más, yo he tumbado 4 yuzas, Cholita. Un segundito, Cintia, primero quiero decirle que te quiero mucho. Gracias. ¿Después de cuánto tiempo nos vemos? Más o menos unos 15, por ahí, para rebajarlo. ¿De verdad, Cintia? Sí, ya voy por mis 40, se podría decir. ¡José Castillo! No. ¡Es tu obra! Bueno, todos mis invitados han sido atendidos por Ignomedic. Gracias a ellos, el laboratorio Ignomedic, que brinda exámenes médicos, ocupacionales, laboratorio clínico y aún a pruebas COVID. Encuéntranos en La Victoria y San Borja, gracias Ignomedic. Cintia, yo estaba tranquilita así en Me Sale Para Ti. ¿Ya? Y te veo bailando en la calle. Sí, no solamente estoy bailando en las calles, estoy bailando en gimnasio, estoy haciendo la Macedo en tu barrio también, me voy a diferentes distritos para dar clases de baile, pero también me ha tocado, pues bueno, la misma situación, tú sabes que la pandemia nos ha chocado a todos, y entonces me tocó ir de barrio en barrio, así como hacen los músicos ambulantes, de calle en calle, a bailar con dos músicos para recibir, como se dice, ¿no?, el sol a sol cada día para poder mantener a mi hijo, ¿no? Yo quiero contarles que ante mí y ante ustedes está Cintia Macedo, una artista como muchos que ustedes han visto sobre un escenario. Yo he acompañado a Cintia en diversos eventos donde el público desesperado por una foto, y quienes hemos visto todo lo que construyó José Castillo y su Agua Bella, sabemos quién es Cintia, y por eso he preparado esto para ti. En la primera década del segundo milenio se creó la primera agrupación de mujeres, Agua Bella, conformada por Marina Jafat, Mari Carmen Marín, Evelyn Campos, Nancy Gastelo y Cintia Macedo. Una agrupación que fue todo un furor en el Perú y el extranjero. Pero dentro de este ramillete de hermosas mujeres, Cintia Macedo destacaba por sus sensuales y difíciles movimientos al bailar, ganándose el apelativo de la licuadora humana. Gracias a ese gran desenvolvimiento que tenía al bailar, es que Cintia se paseó por las mejores agrupaciones de tecnocumbia, como Bella Bella y Alma Bella. Con el pasar de los años, la iquiteña se dedicó a su familia, cambiando los escenarios por clases de baile en gimnasios y academias, sin imaginar que el 2020 la pandemia le quitaría su principal fuente de trabajo, trabajo que le ha ayudado a sacar adelante a sus dos pequeños hijos, siendo madre soltera, y es ante esto que se vio en la obligación de reinventarse y, sin importar el qué dirán, salió a las calles a llevar el ritmo que lleva en la sangre para poder sustentar los gastos del hogar. Más allá del baile, la venta de vestuarios y correas flecos fue una fuente más de trabajo para Cintia. Buena amistad es para cualquier vestuario, sea para bailarina, para cantante, o bueno, el vestuario que a ti más te guste, también
también puede ser estos hermosos flecos que es para mover las caderas. Y por supuesto, me puedes ubicar en mi Facebook como Macedo Macedo Cintia o al 922-699-535. ¡Mua! Cintia Macedo, día a día, ha resultado ser toda una madre luchadora que nunca se rindió ante la adversidad. Y hoy, la popular licuadora humana con la agrupación Al Ritmo de las Bellas, donde nos sigue deleitando con ese gran don que tiene para el baile. Ok, Cintia linda, preciosa, ¿qué sientes viendo esas imágenes de los eventos, los shows con Agua Bella? Imagínate, se me vienen muchas cosas muy bonitas. Al mismo tiempo, como te contaba, que he estado yendo de distrito en distrito, me he ido hasta los mercados. Y siempre he recordado de los grandes escenarios que he pisado en los reventonazos de la Chola, en diferentes giras que tuve a nivel mundial, porque hemos hecho giras internacionales, y he pisado muchos escenarios muy lindos, espectaculares, y bueno, también me tocó pues ir a bailar a los mercados, y de verdad, a mí nunca se me subió los humos. Siempre he sido la Cintia Macedo de barrio, del rico Piñonate, ahí está, un beso para todos ellos. Y orgullosa de repente... Hacer que tu música y que tu arte te sostenga el sueño de tu hija y que te veamos haciendo lo que hace un artista, que es defender su arte sobre todo, para mí, mi admiración. Yo hoy día no te he traído solamente por el TikTok, sino para decir que te admiro. Gracias. Que respeto el valor de seguir abrazando el arte porque es lo que vivimos. Sí, aparte de eso, estoy haciendo unos flequitos, vendo vestuarios también y me las estoy recurriendo de una u otra manera, ¿no? Para mis dos hijos. Hoy, más que nunca, necesitamos abrazar el talento y eso es lo que yo quería resaltar el día de hoy. Cuando me llegó ese TikTok y te vi bailando, dije, pucha Cintia, yo te sigo en el TikTok y espero que más Gracias. Seguidores te sigan, pero demostremos tu talento aquí, en el escenario. Vuelve a los escenarios, Cintia Macedo. En 3, 2, 1. Amor, ¿me veo bien o me veo fea? Las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas? Sí, te ves bien fea. ¡Ay, qué estúpido! 3, 2, 1. Aquí vamos. Primero tienes que ponerte a estudiar. Estudia, trabaja, edúcate, infórmate. Ay, qué linda. Y luego sobre las rodillas, saca la manga y pica. ¡Buena, Meli! 3, 2, 1, ¡ella es! ¡Vela, güereja! ¡No! ¡Es de crack! ¡Hermosa! ¡Esa qué bonita! ¡Esa movimiento de cadera! ¡Fabuloso! Uchulú, primero dime, tiene las caderas, ¿qué te pareció, Cintia? Muy linda, me encanta, tiene mi cuerpo. Gracias. Ok, ¿con quién te quedas? ¡Con Cintia, mamita! ¡Cintia, por favor! Gracias. ¿A qué número te pueden llamar si alguien quiere recibir clases de baile contigo? Claro que sí, al 922-699-535. La Macedo en tu barrio. Hoy día vamos a enfrentar, porque ya terminamos el concurso, a cuatro chicas para ver quién es la reina, cuál es el baile más difícil de Agua Bella que tú has hecho. Pasito tuntú. Ok, vamos a ver quién lo hace mejor. Susa, ¿me acompañas en este trend? Por favor, Uchulú. 1,000 soles para ver quién es la reina del pasito tuntún. Ponme la música de pasito tuntún y Bobby, tú desde Guará serás el jurado. Música, maestro. Pasito tuntún.
Ochoa, Lau Chulú, Estefano. Me van a disculpar, pero los dos Estefanos están fabulosos, pero tienen que ir a sentarse cada uno a su lado. Gracias, gracias. Eliminado los Estefanos. Sigamos, Chalita, bien. Eliminado Estefano, por favor, a su sitio. Eliminamos a las dos Susan Ochoas. Gracias, Susan. No te digas, Susan. Me quedo entonces entre Coqui y la Uchulú. Uchulú, adelante, por favor. Y ahora sin más, música, maestrito. A ver, ¿quién gana? ¡Mis soles! ¡Coqui o la Uchulú! ¡En el TikTok de la Chola Famosa! ¡Cómo se aloca, Coqui! ¡Vamos, Cholita! ¡Quién o quién! ¡Suficiente! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Coqui desde Huaraz! ¿Quién gana? ¿Coqui, la Uchulú o Cintia? ¡Cintia Macedo! ¡Perfecto! ¡Tenemos una ganadora! Muchas gracias, Ayrton. Coqui, a tu lugar. Gracias, Uchulú. En esta guerra de TikTok quiero pedirles un favor. Seguimos buscando TikTokers, así que ubícame en mis redes sociales, sobre todo en TikTok, y etiquétame a quién podemos traer para sorprender al Perú entero en esta guerra de TikTok.